gran fuerza, con toda la energía que tenemos, vamos a gritar de corazón la palabra que aprendimos, Jayaya, ¿no? Que tiene un significado, nosotros podemos, nosotros somos capaces, nosotros vamos más allá. La palabra de los ancestros milenarios camina por la madre territorio, realzando la importancia cosmogónica de los calendarios ancestrales, solar y lunar, inmersos en el calendario propio de la Chacana, esencia de vida del runa Yanacuna y de todos los seres que la habitamos en los Andes del macizo colombiano. Con la llegada de la invasión occidental a los territorios milenarios, ese orden natural que se regía desde el calendario lunisolar fue desarticulado. El Yanacuna del macizo fue sometido desde entonces a las imposiciones occidentales que desintegraron el orden del todo. Desde entonces, el tiempo natural y cósmico del calendario andino Yanacuna es reemplazado por el tiempo occidental lineal y que aún perdura por estos tiempos del que ahora, con la fuerza incontenible del Pachacuti amáutico, está proponiendo salir. De ahí la importancia de darle continuidad a este proceso de restauración de memoria ancestral en el marco de la descolonización mental y espiritual que se viene realizando en cada tiempo sagrado del calendario propio en diversas huacas o centros ceremoniales del territorio, en el cual se honran los tiempos sagrados a través de ese calendario circular espiral. Estas ceremonias ancestrales se relacionan también con el calendario agrícola de Sara Mama o Madre Maíz, el cual empieza el 21 de junio con el nacimiento de un nuevo sol y por lo tanto de un nuevo año andino Yanacuna, conocido como Marahuata. Aquí se complementan el sol como Kari, hombre, y la luna como Warmi, mujer, que influyen de muchas formas en la cosmovivencia del runa Yanacuna como de la madre naturaleza. En este nuevo amanecer, de despertar, de retornar, de volver a tejer los colores del aro iris como esperanza de vida, se reafirma ese caminar restaurando los ceremoniales que nos ligan a nuestra ley de origen. Vamos a la huella millenaria, conocida como la pata del buey. Vamos a nuestro mundo de origen. Maya bonita, tú nos enseñas y tú nos llamas. Y desde ya prometemos a devolverte remedio para la vida de todos, hermanos y hermanas. La mano derecha al corazón. Nuevamente nos ubicamos a la mama Cascada de Esperanza y damos la vuelta entera por la derecha saludando a todos los seres hembra. Seres macho.
pasos que hemos recorrido con nuestros hermanos chasquis para poder revivir estos lazos que en un tiempo éramos esa nación que queríamos hacer esa transformación, esos cambios, ese Pachacuti. Esa es la danza que tenemos que empezar a generar. El Sayahuilca. ¿Qué quiere decir Sayahuilca? El que hace la danza sagrada. Eso es Sayahuilca. Y tenemos que volvernos Sayahuilcas, Sayahuilqueños. ¿Qué quiere decir? Los danzantes que danzan con el corazón y que danzan las danzas sagradas. Tenemos que empezar a reactivar nuevamente con los mayores que nos colaboren con la medicina para que esto se complemente y poder revivir esa memoria. Mandato espiritual de los grandes espíritus, dadores de vida del cosmos y de la madre territorio, se inicia con este primer ceremonial de montaña llamado en nuestro quichua o runachimi, Inti Raymi, en la cabellera del cuerpo del territorio, ya que se concibe al resguardo con espíritu-cuerpo. La concentración espiritual en este mágico territorio se realizó con un propósito, con una intención, además de cerrar un año andino y aperturar uno nuevo, y de honrar al espíritu sagrado del Padre Sol, centrando la ceremonia andina en la sanación de los páramos altoandinos, los cuales vienen siendo profanados por la codicia de las transnacionales mineras, la apertura de vías de comunicación, de contaminación, de caza indiscriminada de sus animales, de quemas de los páramos, de desecación de sus nacientes de agua pura, de implantación de cultivos con agrovenenos, de implantación de explotaciones ganaderas, entre otras. La medicina ancestral camina a la Tierra Media del territorio del resguardo en otro tiempo especial del calendario andino conocido como la Alpa Raymi, en un centro ceremonial que viene siendo restaurado y cuidado por las autoridades espirituales, conocidos en la identidad yanacuna como los Hampi, Yachacuna, Runa, Yanacuna, que son las mujeres y hombres caminantes en la medicina ancestral y quienes siguen un proceso riguroso, constante, de desaprendizaje y aprendizaje del conocimiento de las plantas medicinales y de todo lo que encierran los misterios de la vida en la Madre Tierra y en el cosmos. La Madre Tierra, la Madre Naturaleza, la Madre Territorio, la Madre Montaña, la Alpa Mama, es una gran madre sagrada que dio origen al Yanacuna en las altas montañas altoandinas del macizo colombiano. Es un ser dador de vida donde nacen, se crían y vuelven a renacer todas las formas de vida naturales como las plantas, los animales y los runa, que son los Yanacuna, en un ir y venir del ciclo natural del orden cósmico, en los cuales se viene a cumplir un designio que debe de contribuir al equilibrio y a la armonía entre todas las formas de vida.
que no dejemos morir nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestra propia identidad que muchos de nuestros ancestros han forjado y han trabajado, y creemos que como jóvenes de nuestra comunidad no debemos defraudarlos y no debemos permitir que nuestra cultura se pierda. Este espacio ha sido de mucha importancia porque nos ha dado a conocer el verdadero respeto que se le debe tener a la madre tierra, a la madre naturaleza, y que es desde ahí que estamos generando la vida. Desde todos los elementos de la naturaleza nos está formando como personas, como seres humanos de verdad, y que es ahí donde iniciamos a generar el equilibrio, desde la cultura, desde la juventud y desde el amor por nuestra madre tierra. La piedra y el machete da chispa y se pega la chispa en la yesca de maguey de cabuya. Las tres tulpas significan, como los abuelos que de muy antes le decían, sentémonos al pie de las tres tulpas, que estas son la resistencia, de ahí hacer el conversatorio, ¿no? De hacer obras de trabajo para seguir hacia un futuro. De ahí era de donde nacían nuestros ritmos de trabajo para cualquier obra o para cualquier de la agricultura, todo eso, en qué fecha, en qué época, eso se significan las tres tulpas. Sí, se orientan con las tres partes. Está, digamos, está una entrada, digamos que es por el oriente, ¿no? Y la otra está por el sur y por el norte. Eso se orientan las tres partes de nuestro saber de los abuelos. Se sigue tejiendo el caminar de la palabra a través de los recorridos de reconocimiento de la madre territorio, recorriendo lugares de memoria para rememorar las historias guardadas por las mayoras y mayores yanacuna, desde sus leyendas, sus cuentos y relatos vividos por ellos y contados por sus generaciones antiguas sobre los territorios visitados, con el propósito de no perder la tradición oral y las historias de vida que ha pasado de generación en generación. Las escuelas de formación en educación propia surgen en este tiempo como una esperanza ante la problemática de la pérdida de identidad cultural yanacuna, a través del fomento del despertar de las destrezas y habilidades de los huahuacuna y huainacuna, sipascuna, niñas y niños y jóvenes runa yanacuna, como nuevos semilleros que asumirán el camino dejado por nuestras mamas y taitas yanacunas en esta tierra de los Andes del macizo colombiano. Pachamama, hayaya mamayaku, hayaya pachacuti, hayaya yanakuna suyu marca, hayaya.